¿Qué debió hacer el Deportivo Cali para remontarle al Tolima en el Palma Seca? Hola, sean bienvenidos a estas Depor Cali News. Bueno, gente, y vamos con noticias. ¿Qué debió hacer el Cali? ¿Qué debe hacer el Deportivo Cali para remontar al Tolima en Palma Seca? Pues vamos a escuchar el artículo. Emular una hazaña que solo ha conseguido un equipo desde que los torneos cortos se definen por playoffs. Junior en las semifinales de 2011-2 ante Millonarios. Esa es la misión que tiene el Deportivo Cali para este sábado ante el Deportes Tolima. Tras la caída por 3 goles en el juego de ida, los de Alfredo Arias buscan repetir algo que solo logró el conjunto tiburón hace 10 años. Cuando perdió 3-0 ante los Azules en Bogotá, les ganó por el mismo marcador en Barranquilla y se impuso en la tanda de penales. Aunque los datos previos no son alentadores para el Cali, la remontada debe considerarse una especie de hazaña, pero ¿qué debe hacer para conseguirlo? Para Gonzalo de Felice, periodista de Win Sports, remontadas y locuras siempre acontecieron y acontecen. El tema es que hay un antecedente idéntico donde no salieron las cosas. Copa Suramericana. Punto. Esta vez hay que jugar como si fuera el último partido del ciclo Arias. Tanto apoyo manifestado para la clasificación a finales necesita un empujón más. El factor futbolístico es fundamental, pero esta vez lo psicológico y actitudinal vale el doble. Quien considera que la actitud también será clave es el exjugador azucarero Hamilton Ricard. En estas instancias casi nunca se termina jugando. Acá hay que correr, meter. Este partido hay que jugarlo al máximo. Al Cali le ha faltado eso, entregarlo todo así el otro equipo esté jugando mejor. Si el Cali el sábado no presiona desde la salida, no mete ritmo desde el principio, no gana. Tiene que perseverar para conseguir el marcador. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo jugar? De Felice cree que la clave en el planteamiento que considere Alfredo Arias está en la capacidad de sorprender al Tolima, así como el conjunto Pijao lo hizo con su equipo el fin de semana pasado. Tolima venía actuando con un sistema diferente, con una línea de 5 que tenía poco circuito en ataque. Ese partido lo jugó distinto y ahora es al Cali al que le toca sorprender y modificar ciertas estructuras para poder soñar con un cambio en la serie, pondera. Juan David Arcos, periodista del Corrillo de Mao, considera que solo un planteamiento perfecto del timonel uruguayo hará posible que la luz al final del túnel no sea tan estrecha. Para eso, piensa que debería darle prioridad al equilibrio, dando ingreso a Roland Gómez para que Juan Camilo Angulo pueda hacer las veces de volante por derecha, además de la inclusión de Andrés Colorado por el sancionado Carlos Robles. Tolima no tiene obligación por el resultado. Esperar y contragolpear será su apuesta, que añade la dosis de talento superlativo de Jamington Campas. El Cali debe parecer un aluvión en ataque sin regalar su saga. Construir Roma bloque a bloque durante los 90, cierra. La también periodista Laura Cuellar ve con preocupación que las condiciones que presenta el partido son en las que mejor se ha mostrado el Tolima durante el año. Es un equipo que sabe esperar y que no necesita mucha posesión para hacer daño. Creo que el Cali debe afrontar el partido con sus líneas muy cerradas, procurando mantener el balón en área del Tolima, entendiendo el partido como uno en el que habrá riesgo inminente de gol rival en los contraataques. Cuellar dispondría una línea de 3 volantes de marca con Andrés Colorado, Andrés Balanta y Johan Valencia, quienes puedan estar atentos a los relevos y liberen a los laterales para el ataque. Lo claro, más allá de cualquier opinión, es que el cuadro azucarero deberá hacer caso omiso a las palabras de su propio técnico, Alfredo Arias, tras la derrota en la Copa Suramericana ante el mismo rival, cuando dijo sentirse perdedor desde la ida. Mañana, el Cali deberá poner toda la carne en el asador. Pues bueno, gente, lo que acaban de escuchar, que solo una vez sea en los torneos cortos, pues en los playoffs se ha dado la remontada 3-0. Pues no se ganó en los 90 minutos, pues ganaron 4, sino que quedaron 3-3 en el global. Y pues Junior tuvo la suerte de pasar por penales. El Cali tratará de emular eso, pero pues como dicen aquí en ese artículo, también el Cali pues le toca que proponer y salir desde minuto 0 a conseguir goles. Porque sí, porque el Tolima va a decir, bueno, tenemos la ventaja de 3 goles, pues esperemos, encerrémonos. Y si podemos atacar, atacamos. El Cali tampoco puede decir, ataquemos y no defendamos. Pues no, el Cali también tiene que estar bien entre la línea, no cagar, no sucede, porque es que lo psicológico también afectaría mucho. Y pues Arias tiene que jugar como si fuera el último partido, como dijeran, ya me voy, muchachos, así que vamos a ganarla con todo, vamos a remontar en su 1000% que los aficionados están esperando. Si Cali remonta, todo el mundo se va a quedar callado y pueden decir, ¿por qué no? El Cali puede estar para los papilar el título, ¿por qué no? ¿Por qué no? Cali tiene que jugar a favor de eso, juegan su estadio. Bueno, no tiene mi afición por el tema de la pandemia, pero desde casa todo lo apoyaremos y veremos que el Cali gane. Sí o sí, el Cali tiene que voltear resultado. Si sean penales, que Amores se luzca y oh, sea el partido de Amores, de los extranjeros, de todos, que todos se unan y hagan goles. Y pues, hay que esperar cómo llega el Cali anímicamente para ese partido, cómo llega Tolima, cómo sucede todo.
porque el partido ya es mañana, gente. Ya solo quedan, estamos a pocas, a menos de 24 horas de jugar el partido. Así que muchos éxitos para el Deportivo Cali. Ojalá superen y remonte. Mañana estaré viéndome el partido, muy pendiente. Esa era la noticia del post partido del Cali. Pues vamos, pues con las reacciones que dieron los jugadores, que dieron en la rueda de prensa. Y pues, gente, ya llegamos al final. Destino, no olvide, como siempre, un like. Se les agradece. Comentario, suscripción, darle botón de la campanita para que YouTube cuando suba un video y darle botón, pues como te digo, like, acá abajo en la parte de la descripción de este video lo encontrarás y suscríbete porque entre más te suscribas, yo más subo contenido a este canal como el que estoy subiendo ahora y nosotros nos encontraremos en un próximo video. Adiós.